Y conmigo ver hacia el amanecer. Terminaremos juntos en mi cuarto esta noche. Lo más cachondo. Lo más cachondo que te ha propuesto una fan. ¡Ay! Oh, ¡eso estuvo fuerte! No, pues sí ha habido varias propuestas indecentes. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Pero, no, pues de qué, ¿dónde te estás quedando para alcanzarte? O sea, cuando visito otros estados, otros países, es como, oye, ¿en qué hotel te estás quedando? ¡Ay, chiquillas! Pero, bueno, es que no todas son tan chiquillas. Oh. ¡Eso! ¡Rápido! Muy bien contestado. A ver, muy bien. ¿Te volverías a tomar una foto sexy como la de la toalla? Es que la foto no fue como algo intencional, realmente fue algo que pasó y pues dije, ya está arriba, ni modo. Pues aparte entonces, ni ves Photoshop ni nada, ¿no? Pues así eres sí, tú. Sí, pues es que fue por Snapchat, la aplicación realmente no puedes hacer Photoshop ni nada, o sea, yo estaba a punto de bañarme, entonces me tomé la foto por Snapchat, la subo, me meto a bañar y cuando salgo de bañarme veo que se me marcaba la pila, como dice aquí el joven. Entonces, oye, entonces dije, ¿qué hago? Ya está arriba, ya está en el internet y una pues vez en el modo. Internet, pues there's no going back. Oye, entonces, claro. ¿Y te quitarías pues la toalla? ¿Te quitarías depende con la quién. Toalla? ¡Ah! Sin teléfono en mano. Exactamente, exactamente. Sí. Un asunto más privado. Oye, a ver, mi querido. Muy bien, contestaste muy bien, Mario. ¿Qué debe hacer una mujer para conquistarte? Una buena plática. Realmente me gusta el hecho de poder mantener una buena plática con una mujer, es un punto a favor increíble. O sea, porque normalmente cuando conoces a alguien es como, existen esos silencios incómodos y esas cosas que dices, ya sabes. Pero una mujer que te lleva una buena plática es demasiado, bueno, a mí se me hace muy atractivo porque es como, ok, me gusta, ella es la que quiere hablar, ¿sabes? Yo soy una persona que habla mucho, entonces todo el tiempo estoy... Entonces me gusta cuando llega alguien y me dice, aguántame, déjame hablar a mí. Entonces digo, ay, órale, ¿cómo está? Okay. Bueno, ya contestaste muy bien. Vamos a abrir el secreto. Lo contó todo eso. ¿Cómo más te gusta, mi hermano? O sea, aventarte la marometa es sin luz y con música. Sí, sí, totalmente, totalmente. Como más me gusta. Sin luz no te gusta ver las curvas y eso. Claro. Sí, pero es que es sin luz. ¿Tu mamá lo sabe? A luz de la vela. Tu mamá es que las velas son un... O sea, realmente soy una persona romántica, soy una persona que le echa ganas a todo en la vida porque así tiene que ser. Entonces tiene luz. Que haber un set, un foro cuando pues está pasando ese momento. ¿Tu entonces, mamá lo sabe que te está viendo? Es con encendedorcito, pone sus velitas. ¿Tu mamá lo sabe? Párale. Un cigarro. Apagas la lucecita, pero hay luz, entonces ¿tu llegas mamá a... lo sabe? Madre ¿sí? mía. Cómprale ya tengo las 20 velas años. Y la mamá le compra las velas. La mamá ya le decora el cuarto y todo.